tecnología en tus manos. Gestión eficiente te acerca a la gente. ¿Valoras la diferencia? Registra tu nombre, tu marca, tu agencia, tu negocio. Punto Bo. El punto Bo es tu identidad boliviana en internet. Porque somos ATSIP, comunicación, información, tecnología. Un servicio digital con soberanía. ATSIP Bolivia. Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. Hay varias alternativas, pero por lo general es el estándar que implementamos cuando implementamos el servidor de NES. Esto les van a pasar su correo electrónico por si casca. Compañeros, ¿qué es el DNS? Aquí tengo varios de mis alumnos. Mi compañero. ¿Qué es DNS? Chicos, hay que compañeros, el servidor de DNS, ¿para qué trabaja? ¿Para qué sirve? Es un servidor que nos sirve para nosotros para traducir. A nosotros los humanos, cuando ponemos el nombre de dominio, nos traduce a un número IP. Eso es lo interesante. Sin el DNS no puede haber nada, compañeros. El DNS nos ayuda, nos promueve a que trabajemos con nombres de dominio. El DNS se encarga de transformarlo. Y esto ha comenzado desde el RFC 882, ya comenzó avanzando hasta el 7535 y sigue actualizándose. Esto solamente es el DNS como lo conocemos actualmente. Actualmente hay otros RFCs que hacen referencia al DNSSEC, que todavía más lo van a tocar posteriormente. Pero lo necesario conocer es que hay RFCs, documentos estándar, que hacen referencia al tema del DNS. Aquí está de forma resumida en qué consiste el DNS. Su utilidad principal es transformar el nombre a un número IP. Es su trabajo fundamental del DNS. Compañeros, un nombre de dominio puede tener letras, números y biomedio. Solamente está restringido a eso. Y también hay una nueva característica que es el IDN, letras internacionalizadas. Eso también se está implementando ya en i.com. Ya van a poder escribir con ñ, con acentos, con todo lo que nosotros traducimos al español. Por ejemplo, el famoso ñandú.com ya lo van a poder registrar con ñ y con u, el acento. Eso también se está implementando, se está haciendo desarrollo de este año. Este año vamos a potenciar bastante a ñ. Compañeros, a nivel internacional, los administradores mundiales de dominios se dividen en dos grupos. El primero es el GTDD y el otro es el SSTDD. El GTDD son los genéricos, es decir, no pertenece a ningún país, mientras los SSTDD son country code, son código del país que pertenece a diferentes países. Obviamente nos saldría el delegado a nosotros a la CIP para que administremos el punto GO. En todos los países hay un punto BR, punto BCI, punto PO, punto B. En todos los países siempre hay una entidad que se encargue de administrar y gestionar el punto que le han derivado a esa entidad. Su trabajo es llevar que el DNS por lo menos se caiga. Es el trabajo fundamental de esa entidad que se encarga de resolver todos los temas de... El punto ARPA, compañeros, a esto no tienen acceso por generalmente los usuarios comunes. A eso van a tener los ISPs, los que tienen IPs públicos propios. Es por eso cuando ustedes configuren su servidor de correo electrónico, les necesitan hacer reversa o inversa. Eso sí o sí tienen que pedir a que su proveedor lo haga. Eso ustedes no lo pueden hacer. Así que si tienen un servidor de correo, van a implementar un servidor de correo y necesitan que haga reversa. La reversa que es poner un IP y que se case con un nombre de dominio. Sí o sí tiene que hacerlo el proveedor ISP. Ustedes no tienen acceso, ¿verdad? Los proveedores sí tienen. ¿Alguna consulta? ¿Se acaba de parar si no entiendes? Si está muy rápido, lento. Aquí hacemos una pequeña demostración. ¿En qué consiste todo el sistema de manejo de información en internet? Todos sabemos que para poder navegar en internet, mínimamente aquí tiene que tener tu computadora. Tiene que tener un IP, una máscara, un DNS. Mínimamente en cualquier lugar que vayas a usar una máquina para acceder a internet. Estos datos por lo general traen el proveedor ISP. Y obviamente te va a dar un servidor DNS. Aquí traigo el Intel. Intel te va a dar este servidor DNS que se va a encargar de resolver. De resolver me refiero a encontrar el IP que corresponde al nombre dominio que tú estás poniendo en el navegador.
a este tipo de servidores, compañeros, que el proveedor, en este caso Intel, se los llama resolver, recursivo o DNS caché. Dependiendo ustedes cómo lo quieran llamar. ¿Por qué? Este servidor cachea cuando encuentra el número IP que corresponde a un nombre de dominio que ustedes están buscando, se lo guarda en su memoria, lo guarda en su memoria caché, por el tiempo de vida que ustedes definan. Es por eso muy importante que cuando configuren ustedes, definan el tiempo de vida de su servidor DNS, de la respuesta que están otorgando. Eso lo vamos a ver también el día de hoy. Si ustedes dan tiempo de vida largo, este servidor no va a cachear ese tiempo. Si necesitan algún cambio, no van a poder hacer nada porque el servidor va a tener que terminar su tiempo de vida. Si le ponen 3 semanas de mano que actualicen, esto nunca se va a actualizar. Va a seguir resolviendo porque usted lo han puesto 3 semanas. O sea, hay que poner un tiempo más o menos prudente, no tan largo, pero sí que esté funcionando de forma adecuada. Ahora, ¿cómo funciona el internet, compañeros? Aquí tenemos un usuario común y corriente. Un Juan Pérez que está entrando a la página de un navegador que se llama avi.com. Lo primero que va a ir a buscar es al DNS. Este DNS que lo ponemos en los computadores, sí o sí tiene que haber un servidor DNS. Si no, no vas a poder navegar por internet nunca. Posteriormente, este servidor se consulta si en su cache. Bueno, este servidor, compañeros, lo primero que ha hecho es buscar. ¿Sabes el IP de www.avi.com? El mismo servidor se responde no. Como no sabe qué IP tiene este www.avi.com, va a ir a consultar a los root servers. Eso se llama consulta recursiva. Está yendo a buscar el IP. Y lo primero que va a responder este servidor root server, le va a decir, ¿sabes? Yo no conozco el IP de www.avi.com, pero sé que maneja a los .gov. Y le va a devolver uno de los servidores de meses que maneja el .gov. Cualquiera, tenemos 4 actualmente. Le va a retornar uno. Posteriormente, lo que va a hacer este servidor DNS es que va a ir a los servidores del DNS que maneja el .gov, es decir, a ns.nic.gov, y le va a consultar, ¿sabes el IP de www.avi.gov? Y el otro que le va a responder, en este caso el servidor de nic.gov, le va a responder, no conozco el IP, pero sé que maneja al dominio avi.gov y le va a devolver el DNS. Y como este servidor tiene que encontrar el IP o decir que no encuentra el IP o decir dar una falla, va a ir a consultar también a ese servidor. En este caso, compañeros, este servidor ya tiene registrado el IP. Es propietario, en su archivo de configuración de este servidor indica el IP de www.avi.gov. Como ya ha encontrado el IP, este servidor les retorna, perdón, el número IP de avi.gov y le indica el TTL. Este TTL, compañeros, es el tiempo de vida. Está diciendo a este servidor que este dato de www.avi.gov que tiene este IP lo registre un día. Y este servidor lo que va a hacer es hacerle caso y le va a registrar un día. Es decir, un día va a hacer esta consulta. Pues es muy importante que ustedes, cuando configuren su DNS acá, le digan el tiempo de vida que es prudente. En esa consulta, en la segunda fotografía, preguntan a nic.gov, ¿maneja algún tipo de TTL o las consultas son siempre? TTL tenemos una estándar, nosotros de un día. Igual, sí. O sea, digamos, para mandar a otro cliente. Sí, correcto. Pero tú no vas a registrar lo que yo te diga, vas a registrar siempre lo que te dice al final, porque tú estás buscando el IP de este. Yo en mano te voy a indicar el TTL porque tú no lo vas a registrar, porque sigues buscando el IP que les corresponde a www.avi.gov. El que te va a indicar el TTL, al que le vas a hacer caso, es este, el último servidor. A menos que yo haga un cambio de DNS en el cliente final. O sea, que el cliente final haga un cambio de DNS, entonces tendría que pedir a nic.gov que me haga más chiquitas de TTL porque voy a tener cambios de DNS. No de registro, sino de DNS. Sí, pero es muy raro cambiando cuando están haciendo consultas. Este, por si acaso, cuando ustedes cambien, digamos que van a cambiar de proveedor ISP, este IP lo van a cambiar, ya va a ser de otra empresa, de Access. Tienen que esperar este tiempo, no era acá. En vano lo van a poner, van a llamar a nic.gov, lo van a reclamar. No es un problema de nic.gov, es un problema, no es que es un problema de caché, es que ustedes lo han dicho que lo van a dejar un día. Eso tengan cuidado. Lo vamos a llevar a este tema, por si acaso, el día de hoy. Vas a comenzar de lo básico, de DNS, y vamos a pasar a la tarde sobre la DNSSEC.
El gran problema es que cuando el servidor recursivo empieza a buscar acá, la primera respuesta, le pone un identificador que en la tarde les voy a mostrar. Son 2 bytes, son una posibilidad de 65.000 combinaciones. O sea, son de 0 a 65.000 respuestas que puede recibir. Eso ha detectado en los finales del 2007, 2009. Es una vulnerabilidad bastante grande por si acaso. En Bolivia no he visto ni un caso todavía, pero sí se va a presentar cualquier rato. El 2013 teníamos que implementar esto. Teníamos un limitante de servicio de internet, ¿no? Porque si bien el DNS es bastante beneficioso, pero te va a consumir también el ancho de banda. Se va a incrementar tu ancho de banda. Porque ya es, aumenta el protocolo, aumenta las cabeceras y las respuestas van a ser más largas. Eso lo vamos a revisar. ¿Sobre esto alguna consulta? ¿Se entiende? Instalaremos un servidor DNS. Nosotros, compañeros, ya hemos implementado un DNSSEC.gov. Ya está configurado a nivel internacional. La realidad de hoy día, compañeros, es que ustedes con sus nombres de entidad, lo primero van a practicar de manera local. De manera local van a aprender a configurar. Después van a ir a sus trabajos, compañeros, y ustedes van a crear nombres de dominio a partir de DNSSEC.gov. Es decir, vamos a configurar ya servidores a través del DNSSEC.gov. Yo he configurado en ese punto ya que tiene, ya está firmado una zona. Ustedes me tienen que mandar sus NSS y DSS por correo electrónico. Al final vamos a hablar cómo nos van a enviar esos temas para que ustedes practiquen en un servidor ya verdadero. Pero ya lo vamos a probar aquí de manera local. Pero es bastante importante que practiquemos todos. A nivel internacional, por lo general, siempre se implementa el ISP principal y el banco central de ese país. Siempre implementa junto con el proveedor de dominios. Sería interesante que también lo hacen las primeras entidades. Hay países que han firmado la zona, firmar la zona es punto bolosol. Lo firmo solito y no hay ningún usuario que esté firmado tampoco. Eso tampoco está bien, ¿verdad? La idea es que firmemos casi todo, pero es casi imposible. Pero por unas entidades públicas estemos en la lista. A la práctica, compañeros, vamos a instalar un servidor DNS básico. Vamos a utilizar sistema operativo de Debian, lo que manejamos en la TIC. Si ustedes tienen otro, lo pueden instalar. Y vamos a instalar Bind, que es el servidor por defecto que es más usado a nivel internacional. Lo primero, compañeros, que vamos a hacer es aprender un poquito de Bind. De forma predeterminada, Bind, compañeros, se instala en este directorio, en el tcbind. Todo lo que se instala en su Solid, a menos que le digas lo contrario, se va a instalar en otro directorio, pero de forma predeterminada, cuando tú haces apt install o yum install, se va a instalar en el tcbind, en el tc, en el directorio tc que está hecho para eso. Y aquí se ha creado un nuevo directorio que es etcbind. Dentro de ese directorio, compañeros, tenemos que crear la zona al nombre de dominio que vos tenemos comprado. Digamos que ustedes han comprado avi.go, avi.go. A ese dominio lo van a llamar zona. Olvídense que se llame dominio, se va a llamar zona. Es una zona que ustedes han adquirido para utilizarlo para su estructura tecnológica. Por si acaso, en ese archivo de configuración están. La diapositiva explica que estos son los comentarios, es lo mismo que PHP, pero los comentarios también sirven. Eso, pues si quieren ustedes con el texto en el archivo de configuración. Muy bien, compañeros. A mí les gustaría. No sé si instaló. La forma de instalar es apt install bind9 y DNS utilities. Lo voy a achicar un poquito para que se salga mejor. Instálenlo, compañeros. Ténganle paciencia por si acaso al servicio de internet. Hay un namet.com, un namet.com de Monsones, hay un namet.com local, y hay un rfs128. Antes, compañeros, lo decíamos anterior, en Bind, en un solo archivo venía todo, y era un monstruo. Los buenos compañeros de Bind lo que han hecho es separarlos. El principal archivo es namet.com y los demás están como un include. Donde nosotros vamos a trabajar es el namet.com.local. Es el archivo donde nosotros vamos a desarrollar toda la creación de esta zona. Vuelvo a repetir, ustedes imagínense que están comprando su nombre de dominio a la TSIP. Pero ya olvídense que van a comprar un .go. Van a comprar un .dns.go. O sea, ustedes entran a una página, van a comprar un nombre de dominio .dns.go. Ya no están comprando un .go, sino van a comprar un .dns.go. Puede ser javier.dnssec.com. Yo estoy vendiéndoles eso. Y ustedes no van a querer este archivo name.com.local.
para que este servidor de DNS resuelva ese nombre de dominio. Resolver significa que devuelva los datos que usted está buscando. Yo voy a configurar para el DNSSEC.bo. Ustedes configuren para el nombre de dominio que ustedes quieran. En la diapositiva dice, por si acaso, compañeros. Si me voy un poquito más abajo. Instalar Byte, ya lo hemos hecho. El directorio de configuración está en el TC Byte. Crear la zona de archivo nave.com.local. Se van a entrar con el subeditor que ustedes manejen. Y lo van a agregar esto. En vez de las emis mayúsculas, van a poner un nombre que ustedes quieran usar. Es decir, puede ser acá, no sé, ceresi.dnssec.bo. Javier.dnssec.bo. ¿Por qué dnssec.bo? Vamos a hacer algo práctico que nos va a ayudar a futuro hacer un internet con servidores ya que tengan hito público. Vuelvo a repetir, el dnssec.bo ya está firmado actualmente. Eso lo hemos hecho para que ustedes practiquen. Nosotros también practiquemos. Yo tengo mi dominio ahí, por ejemplo, el .bo. Primero, en la vida real, digamos, tengo que decirte para que se pueda firmar inicialmente. Sí, correcto. Sí. Lo primero que vamos a hacer, compañeros, es lo básico. Para que este servidor de DNS resuelva dominios de DNS.bo. Ustedes cambien el MM por el nombre que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer para DNS.bo. ¿A qué me refiero? Como yo soy el que vende dominios, el carero, y lo voy a poner punto local y lo voy a hacer lo que dice la diapositiva con su editor favorito, compañeros, y no es obligatorio con Byte. Lo voy a poner zone. Vuelvo a repetir, cuando ya configuramos el archivo de configuración, ya no se llama nombre de dominio o dominio, cámbialo al nombre de zona. Están adquiriendo ustedes una zona, están alquilando esa zona para manejar. Lo voy a repetir lo que dice la diapositiva. Yo voy a configurar para dnssec.bo. Ustedes debían configurar algo .dnssec.bo, pero como yo voy a hacer raíz, yo lo voy a configurar para dnssec.bo. Lo ponen llaves. La sintaxis es bastante estricta, por si acaso, en la configuración de Byte. Y lo voy a poner el master. Va a ser el title master. Y su file va a estar esta es la configuración básica, compañeros, para crear una zona en su servidor de DNS. Esto también les va a servir para un .com, para un .net, cualquier nombre de dominio que ustedes compren. Solamente tienen que cambiarlo acá, la zona. Este servidor de DNS les sirve para tener un nombre de dominio. ¿Qué estamos poniendo aquí, compañeros? Lo primero que estoy configurando es de tipo maestro. Puede ser esclavo. Las últimas recomendaciones, las buenas prácticas, dicen que tiene que haber dos mínimo. Tiene que haber un máster y un esclavo. Si el máster se cae, tu dominio sigue funcionando con el esclavo. Y la recomendación también dice que no lo pongas en el mismo servidor los dos. Por lo menos ponen diferentes servidores y diferentes proveedores de internet. Porque si vas a poner el mismo servidor, no tiene sentido. Se va a morir tu internet y los dos muertos van a estar. Vuelvo a repetir, ustedes cambien el nombre. Cuando vayamos hacia afuera ya haciendo prácticas, ustedes ya van a comprar un nombre de un niño, jose.dnssec.bo. Obviamente ustedes tienen que tener en sus trabajos un servidor DNS que tenga IP público, de forma obligatoria. Pero como es una práctica donde nosotros vamos a aplicar algo nuevo para sus entidades, les van a otorgar, yo creo, el IP público. Configuren esto, por favor. Estamos creando una zona, una configuración para resolver el DNSSEC.bo. Ustedes pongan otro nombre, Javier.dnssec.bo, otras cosas más que ustedes quieran ver, otros nombres. Yo estoy siendo el root server. Nosotros, para meter el .bo, tenemos algo parecido, pero sí tenemos que .bo. Créelo, por favor. Esto, por si acaso, es un nombre de archivo. Esta es la configuración para crear la zona. En sí, la zona se crea dentro de este archivo. Esto no tiene que tener este nombre. Puede ser cualquier nombre. Puede ser cualquier nombre. Yo lo pongo punto zone porque cuando ustedes manejan servidores, a veces tienen un archivo y no saben qué es. Para poder identificar, siempre es bueno ponerle punto zone.
Pero si ustedes tienen buena memoria, lo pueden poner TXT, cualquier tipo de extensión o cualquier nombre. ¿Se entiende? Hagan por favor. Pero para ver el archivo de configuración que hemos hecho, es name y el menú checkon. Háganlo por favor, tienen que devolver cero errores. Yo acabo de ejecutar la ayuda que me otorga el servidor DNS. Ejecutando este comandito me dice que no tengo ningún error en ese archivo de configuración. Si tuviera un error, les va a decir la línea y qué cosa está fallando. Por ejemplo, lo voy a quitar del punto y coma y ejecuto nuevamente, les va a desplegar que está fallando su archivo de configuración. Si esto no lo resuelven, no pueden avanzar. Tienen que solucionar este problema. Como ya he identificado dónde está el problema, yo lo voy a agregar lo que falta y ejecuto nuevamente. No me checó. Con eso estoy verificando que ese archivito de configuración, lo que he hecho, funciona, no tiene problemas. ¿Todos han hecho hasta acá? ¿Alguien ha hecho? Muy bien, compañeros. Dentro de este archivo también hemos indicado que va a haber un archivo dns6.zone. Es un archivo común y corriente. Pero el DNS, cuando vaya a consultar la zona, después su presidente paso es consultar ese archivo. Ahí van donde van a estar creando los subdominios o cualquier tipo de registro que manejemos. ¿A qué me refiero? Esto, compañeros, en el archivo de configuración, yo le he puesto dns6.bo. Pero ¿dónde está ese archivo? Lo tenemos que crear. ¿Pero en dónde? En su archivo de configuración de opción nos dice en qué dirección está de forma predeterminada. Está en directory var cache file. Es decir, cuando nosotros creemos el archivo de dns6.zone o el archivo que ustedes quieran, van a tener que ingresar a este directorio y crear dentro de ese directorio. A menos que estén instalando una configuración del servidor en producción, déjenlo como está por defecto. Y el momento cuando ya lo meten en producción, lo cambian de directorio, lo ponen en seguridad, que ustedes quieran, pero que funcione en primer lugar. Está de forma predeterminada en var cache file. Es decir, que yo tengo creado dns6.zone dentro de ese directorio. Eso también dice la diapositiva, compañeros. La diapositiva me dice que tengo que ir al directorio var cache file y con su editor favorito crear el nombre que ustedes han indicado. Yo para mí es dns6.zone. Y dentro de ese editor, cuando entre con mi texto, tengo que crear todos estos registros. Eso que te devuelve cuando tú consultas un nombre de dominio. ¿Se entiende hasta acá? Muy rápido. ¿Se entiende? Simplemente estoy entrando con mi editor favorito a crear un archivo de configuración de zona. Y dentro del archivo de configuración tienes que meter estos parámetros. Es aquí donde se pone el TXT, el tipo de A, el NS, el TX, el SPF, el de KIM. Todas las configuraciones tienen que entrar acá. Pero ahorita lo que vamos a hacer es lo básico. Estamos instalando un servidor DNS que simplemente tenga un servidor DNS, no va a tener nada más. Ya por ahí, para meter un poquito más de complejidad, vamos a necesitar un servidor web para que apunte. Pero esto es lo más básico que hay, compañeros. El tiempo que debe guardar los resolvers, proveedores de servidor de caché, servidor recursivo, llamen como ustedes quieran, en caché, aquí ustedes le dicen al proveedor cuánto tiempo guarde esa información. Por lo general es un día, compañeros. Por lo general, si ustedes necesitan hacer cambios de manera urgente, póngale menos. Pero es raro cambiar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si te hackean tu sitio web? El DNS ha pasado una vez, ¿te acuerdas? ¿No? Te hemos llamado a iniciar servidor. Con el tema ha habido problemas, pero has iniciado se ha limpiado el caché. Pero a nivel internacional, con Google estaba saliendo una entidad pública con sitio pornográfico. Eso porque su TT del atacante lo ha puesto. O sea, el atacante ha llegado a su servidor DNS, le ha puesto un TT bastante largo. Y mientras no muera ese TT de Google, va a seguir resolviendo. Y llamarle a Google y que te diga, pues, de decir, desde iniciar tu servidor no te hace caso. Es imposible, ¿verdad?
por eso tiene que tener seguridad. El DNS es lo primordial, compañeros, es el inicio de casita del mundo digital. En las diapositivas están, si quieren entender un poco mejor este tema. Ahorita no es el sentido, simplemente el sentido es que configuramos lo básico para que en la tarde lo apliquemos la firma digital a las zonas. ¿Se entiende hasta acá? Lo voy a poner TTL. Y lo voy a poner un día. Si le ponen así, eso es un segundo. Si no le ponen específicamente la variable que representa día, hora, mes o semanal, esto lo interpreta como un segundo. ¿Se imagina que le digan un segundo guardármelo al proveedor? Puede, o sea, cada tu ejecución, pero te van a tardar en encontrar. Porque toda la vida va saliendo al root server, el root server va a volver, el volver ni.go, ni.go. Todo ese trazo va a tenerse todo el rato. No es nada recomendable. Lo que vamos a hacer nosotros es agregar este dato. Yo voy a agregar para dns.go, punto. Siempre tiene que poner punto, fqdn se llama eso, compañeros. Si el navegador ya te lo pone puntito, te has olvidado poner puntito actualmente porque el navegador te lo hace todo, pero tiene que darse cuenta que hay un puntito al final. Ese puntito hay que poner de forma obligatoria en este archivo de configuración porque estás configurando una zona, un dominio. Después viene, compañeros, el tipo de registro SOAR, el nombre del servidor que vas a resolver, el master, el principal, que vas a resolver estos dominios. Y acá, compañeros, es el correo electrónico. Esto se interpreta como soporte, arroba, nick.bo. Cuando algo pasa con tu dominio, un técnico exterior te va a comunicar a este correo. Otros como robot lo ponen, hostmaster. Ni siquiera tienen esa cuenta. Lo copian y lo pegan de los manuales. Y cuando un técnico internacional se quiere contactar con ustedes porque le ha llegado spam de tu dominio, no saben dónde contactarse. Y los operadores mandan una carta, quizás a alguien. Por eso sepan poner el correo electrónico que ustedes trabajan. Si es que pasará algo con este nombre y dominio, los técnicos internacionales, la persona que haya tenido problemas con tu dominio, te van a dar un correo acá. ¿Qué es lo importante? Que vos vas a tener información antes que todos y lo puedes corregir. Es peor que le manden a tu superior, ¿verdad? Posteriormente es crear estos datos que están en la diapositiva. Necesitamos crear el serial. Ustedes cuando trabajan con DNS, el DNS tiene que tener un serial, un número que le identifica. El estándar te dice que tiene que ser de esta manera. Año, mes, día. NN01, la siguiente es 02, 03, 04, 05. ¿Por qué? Si esto lo pone un número largo y su esclavo tiene un número más largo, nunca se va a actualizar sus esclavos. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Cualquier cambio en ese archivo, se tiene que incrementar este número de serial. La tercera variable que nos pide el jefe, es decir, si tu servidor de ese maestro se ha caído, tu servidor, tu proveedor se ha caído de internet y necesitas hacer actualización inmediata, no va a poder actualizarse el esclavo, ¿verdad? Aquí le dices en cuánto tiempo vuelve a intentar si es que no ha funcionado el primero. Si el máster no ha respondido, el retry significa que el esclavo vuelva a repetir en la cantidad de tiempo que tú estás diciendo. Vuelva a repetir, el primero es el número serial, el segundo es el cuánto, en cuánto tiempo va a ser el intervalo de consulta del esclavo, ya no se utiliza porque de forma preliminar ya es automático eso. El tercero es el retry. Si tu DNS máster se ha muerto, tu esclavo va a seguir funcionando. A tu esclavo lo tienes que hacer en cuánto de periodo, en cuánto el intervalo de tiempo vuelva a consultar al maestro, si sigue hasta vigente. Y el otro, compañero, es el último, el penúltimo, es el expire. Esto es bastante importante. El expire, compañeros, estamos diciendo al esclavo cuánto tiempo viva, o sea, cuánto tiempo va a subsistir sin el maestro. Si el punto va a estar 3 meses. O sea, si muere el punto go, se muere Bolivia, el punto go está 3 meses más vigente. En 3 meses no reacciona el punto go, se mueren todos los servidores de los esclavos. Ustedes también tienen que tener algo como esto. Vuelvo a repetir, la norma, la buena práctica te dice que tenga 2 servidores, el maestro y el esclavo. Pero no lo pongas en el mismo servidor, ahí estás incumpliendo totalmente. O lo ves en otro servidor con diferente IP.
Es una tercera variable que nos pide. El ser fiel, es decir, tu servidor de ese maestro se ha caído, tu servidor, tu proveedor se ha caído de internet y necesitas hacer la actualización inmediata. No va a poder actualizarse el esclavo, ¿verdad? ¿A quién le dices? ¿Y cuánto tiempo vuelve a intentar si es que no ha funcionado el primero? Si el máster no ha respondido, el Z3 significa que el esclavo vuelva a repetir en la cantidad de tiempo que tú estás diciendo. Vuelvo a repetir, el primero es el número serial, el segundo es el cuánto, en cuánto tiempo va a ser el intervalo de consulta del esclavo, ya no se utiliza porque de forma preliminar ya es automático eso. El tercero es el Z3. Si utilizas ese máster se ha muerto, pues el esclavo va a seguir funcionando. A tu esclavo lo tienes que hacer en cuánto de periodo, en cuánto de intervalo de tiempo vuelva a consultar al maestro, si sigue hasta vigente. Y el otro compañero es el último, el penúltimo, es el expire. Esto es bastante importante. El expire, compañeros, estamos diciendo al esclavo cuánto tiempo viva, o sea, cuánto tiempo va a subsistir sin el maestro. Si el punto no está 3 meses. O sea, si muere el punto go, se muere Bolivia, el punto go está 3 meses más vigente. En 3 meses no reacciona el punto go, se muere entonces el servidor de los esclavos. Ustedes también tienen que tener algo como este. Vuelvo a repetir, la norma, la buena práctica te dice que tenga 2 servidores, el maestro y el esclavo. Pero no lo pongas en el mismo servidor, ahí estás incumpliendo totalmente. O lo ves en otro servidor con diferente IP. Y el último paso, compañeros, el último registro es este, el negativo independiente. Si te molestan tanto, o sea, te están consultando un nombre dominio que tú no resuelves, aquí le puedes decir, a ver, no me molestes por un tiempo, le indicas el tiempo que le va a decir, no me molesta esta consulta. Eso se refiere al negativo independiente. Todas esas 4 variables que hemos visto, compañeros, para esto. Es para esto, lo que estamos configurando en este momento. Serial, refresh, retry, expire, negativo de TX. Esos datos son forma obligatoria. Es lo que te pide la autoridad de servicio. Pónganlo, compañeros, los datos que ustedes quieran. Yo lo estoy poniendo de la siguiente manera. Le he puesto un día, le he puesto. Esto lo voy a poner una semana y lo que te lo voy a poner un día, que no me moleste nada. Simplemente implementar un registro nuevo, compañeros. Todo esto para aceptar un registro de tipo SOA, autoridad de zona. Para cualquier nombre de dominio que ustedes compren, tienen que ser lo mismo. Obviamente esto va a cambiar, ya no pueden ponerse en ese punto go. Tienen que cambiar su dominio si quieren resuelva sus dominios que ustedes han adquirido. Lleguen hasta acá, por favor, y no se olviden de los parámetros. Puntito al final de FQDN, el nombre del dominio completo. Punto al final, tabulador, uso A, tabulador, aquí es espacio, todo terminado en punto. Esto no es un navegador web, es un archivo de configuración. El navegador web nos ha enseñado que obviamos el punto com, el puntito del final. Pero aquí necesitamos colocar porque nos va a dar error. Lleguen hasta acá, por favor. NS, lo voy a poner ns.dnssec.go, punto. Y eso tiene que haber un término que se llama un récord. Si estás poniendo un servidor DNS, tiene que tener su IP de forma obligatoria, siempre y cuando seas propietario de esta zona. Si no lo pones, te va a dar error, porque el servicio que es interpretar el IP, encontrar el IP asociado al nombre de dominio. Si no colocan el IP, les va a dar error. Lo que nos falta hacer es ns.dnssec.go.in a y el IP. Mi IP creo que es 192, 168. Ahorita voy a guardar. 109. 100.9. Como es un número IP, no tengo que colocar ningún punto. Vuelvo a recortar, compañeros, nombre dominio de este archivo de configuración, hay que poner el puntito al final en todos los nombres dominio de forma obligatoria. El IP
no es necesario colocar punto porque no es nombre de dominio. IPv6 también, compañeros, se puede configurar acá. Va a haber otro seminario con el tema. ¿La alzamos también? ¿Bien? Azúcar. Ya, muy bien. ¿Todos hemos llegado hasta acá? Simplemente he configurado, compañeros, para mi zona o nombre de dominio en ese.go, estoy indicando que va a ser el nombre del máster, el que lo va a administrar, que es el mismo, porque es el máster. Y este máster va a tener este número IP. Esto, por si acaso, es la misma configuración para cualquier nombre de dominio que ustedes compren. Sea .go, sea .com, sea .net, cualquier nombre que ustedes vean conveniente. Como ya he verificado que no tiene errores, también existe otro comandito que te permite que verificar si esta configuración que has hecho está bien o está mal. Muy bien, lo que voy a hacer es salirme y grabarlo. En la diapositiva está también explicado estos pasos, compañeros. Lo que he hecho yo es hacer esto. Lo he guardado y salido y tengo que probar la configuración de mi zona. Hay un comandito de NAMED, que es el menú checkzone, que verifica la zona, este archivito de configuración que se llama .zone. ¿Y esto cómo trabaja? Tienes que mandarle el nombre de dominio. En mi caso de mí es dnssec.bo y tienes que mandarlo al archivo de zona, a var, caché, byte, dnssec.zone. ¿Para qué? Te estás mandando el nombre de dominio y va a configurar, va a preguntar a este archivo si todo está bien. Hagamos eso, compañeros. Me dice que, voy a limpiar un poco para que note, NAMED. Acuérdense que hay tabulador, si no se acuerdan siempre utilizan tabulador. Checkzone, y me dice que tengo que mandar el nombre de dominio. En mi caso, mi nombre de dominio, mi zona, ¿qué es? dnssec.bo. Y tengo que mandar archivo de configuración, var, caché, byte, y mi nombre de archivo, y es dnssec.zone. Si no hay ningún problema, le tiene que volver OK, y el número de serial que está activo. Con eso están indicando que ese archivo donde han editado no tiene ningún tipo de problema. Están indicando que ya pueden trabajar. Ya han montado un servidor de DNS que resuelve el DNS.bo o el nombre de un que ustedes han indicado que va a trabajar. Lleguen hasta ahí, por favor. Hay varias formas de iniciar un servicio, compañeros, en Linux. El que está de forma actual es SystemCTR. Sigue vigente el Linux.de, pero ya está entrando entrando un tiempo de caducidad. SystemCTR es el que va a reemplazar a futuro, que por lo pretendido. Pero las versiones siguientes va a seguir existiendo el Linux.de. ¿A qué me refiero? Reiniciar el servidor. Byte, estamos acostumbrados a hacer esto. Etc, init, punto de, byte, ya está. Esta forma de reiniciar se conoce como init. Esto está entrando un tiempo de caducidad, está siendo reemplazado por systemctl en cualquier distribución, sea CentOS, sea Debian, sea Red Hat, en cualquiera de las distribuciones que existen. ¿Por qué? Tiene mejor ayuda, compañeros. Si le ponen status y le ponen bind 9, les va despegando así, no está mal, me equivoco. Les va a despegar bastante información, lo que cosa de init no te ayuda. Con systemctl van a tener mejor oportunidad de encontrar errores al momento de arrancar el servicio o de terminar el servicio. Si tienen problemas con la configuración, aquí les va a decir el error que está cometiendo y lo vayan a corregir. Que lo que hemos hecho está todo correcto. Si no nos han dado error, podríamos habernos equivocado en los nombres. Para eso tenemos que utilizar un comando que se llama dick. En Windows hay en slackout. En Linux también hay en slackout, pero lo más común es utilizar dick o el post. ¿A qué me refiero? Lo voy a limpiar un poco. Y lo voy a empezar a preguntar a mi servidor. En la diapositiva también está, por si acaso, compañeros. Está de manera básica como preguntar a mi servidor, en este caso localhost, el tipo de registro DNS y el nombre de dominio. Este es el truco de esto, compañeros.
Esta es la pregunta y este lado es la respuesta. ¿A qué me refiero? Al servidor están preguntando. ¿Quiénes tienen que devolver el servidor? La pregunta es este lado y lo que tiene que responder es esto. En el servidor, cuando le pregunten, le van a preguntar el de este lado y les va a devolver la respuesta de este lado. Obviamente les va a devolver también el IP relacionado. ¿A qué me refiero? Si hago DIC, como dice la diapositiva, localhost, le quiero preguntar lo que está al lado derecho, DNSSEC, izquierdo, perdón, en la primera diapositiva, y le quiero preguntar el NS. Les tiene que devolver esto, compañeros. Lo que están preguntando y la respuesta que ustedes están buscando, answer section. Es decir, es la sección de respuesta. Ahora, como es blue record, es decir, que tiene que tener un número IP, te da una información adicional que es el IP. Este servidor ya está listo para trabajar como servidor, administrador de zona. Aquí ya lo pueden agregar su sitio web, su correo electrónico y otros servidores más. Pero esto es lo básico que vamos a firmar esta tarde. Lo que estamos haciendo es lo manual, compañeros. Hay formas de automatizar todo esto. Pero vamos a hacerlo manual, ¿para qué? Para entender lo que estamos haciendo. Consulta hasta acá. ¿Todos han podido llegar hasta acá? Porque en la tarde no más puede firmar, sino. La idea de la tarde, compañeros, es firmar una zona y me tienen que mandar el hash de su clave pública. ¿Para qué? Cuando ustedes compran un nombre de dominio .go o cualquier otro nombre de dominio, ¿qué les pedimos? Que nos den sus DNS. Cuando ya firmamos la zona, le vamos a pedir el DS, que es el objeto firmado, es decir, la clave pública de su zona de ustedes. A través de eso ya se genera la cadena de confianza. Entonces, una tarde lo vamos a entender mejor. Como estoy editando el archivo de confianza, simplemente para mostrar esta tarde cómo se firma, lo voy a implementar a dos. Obviamente lo voy a probar. Ya saben cómo probar, mi checksum, lo voy a mandar esto. Ya me sale el número 2 y lo voy a reiniciar mi servidor. System. Y ya puede resolver las cosas que pregunte. Nunca se olviden de esto. Quiero preguntar lo que está en la parte izquierda. Quiero preguntar el www.dnssec.bo y le quiero preguntar su número IP y les tiene que resolver lo que ustedes están preguntando. Sección, la pregunta, la corta respuesta. Y alguno te da más información, te dice que la autoridad de sección es esta. Pero lo que te interesa a vos es esto. ¿Se entiende hasta allí? ¿Se entiende? Esto se llama extensión de seguridad de DNS. Lo que hemos hecho es DNS puro. En el 2007 han encontrado una vulnerabilidad bastante fuerte del DNS como lo conocemos. ¿En qué consiste esa vulnerabilidad, compañeros? En esto, lo que nos decía. Aquí tenemos otra vez una persona buscando www.lavi.go. El mismo tratamiento. Esta persona va, consulta al DNS de su ISP. Este ISP se consulta a su caché interno y dice, ¿dónde está? ¿Conozco a este nuevo IP? Si no conoce, va a ir a consultar recursivamente a los root servers hasta encontrar si es que existe. En el momento que va a consultar, compañeros, le pone un identificador. Es de 0 a 65.000, por si acaso combinaciones que puede hacer, es corto. O sea, de 0 a 65.000. Uno de esos números le va a colocar acá. Si tenemos un ataque, un servidor como esto, compañeros, un servidor, super servidor que tenga más ancho de banda, y hay herramientas que hacen ese tipo de ataque, que se llama DNS Spoofing, va a bombardear al DNS con varios identificados aleatorios.
si este servidor está esperando este ID, este otro servidor atacante va a bombardear con aleatoriedad, es decir, va a ponerse varios IDs, tratando de responder a esto, porque este servidor de NES recursivo le ha puesto a esta consulta un identificador y está esperando la respuesta a este identificador. Le ha puesto aquí un ejemplo del 1 a 6. Está esperando la respuesta a este identificador del 1 a 6. Ahí entra el servidor atacante. Este servidor atacante empieza a bombardear acá con distintos IDs. Aleatoriamente no sabe, no conoce esto. Pero por cosas de la vida puede adivinar. Por cosas de la vida, si adivina, va a poner el IP que él indique que es www.gabi.com. Podemos repetir, es lo mismo para cada búsqueda que vaya a hacer el root server, le pone un identificador. Hasta que no encuentre el IP o el error que no existe ese dominio, va a trabajar con ese identificador. Este servidor está esperando respuesta para este identificador. Tenemos al atacante, una máquina súper poderosa, que empieza a mandar paquetes a los DNS exclusivos, a los proveedores más que todo, a atacar eso, ¿no? Esto es Entel sufre alto con este tipo de ataques. Por cosas de la vida, como le digo, es adivinanza. No es por si acaso problema de Entel. Es aleatoriedad. Hay un servidor que está enviando identificadores aleatoriamente. Su suerte de él, si le apunta o le da al número que le ha puesto, este es el cual está buscando exclusivamente. Si responde con este identificador, este servidor ya tiene envenenamiento de caché. ¿Por qué? Este servidor va a decir que www.abi es un IP que no realmente no es. Y le va a direccionar a otra cosa, a pornografía, a otras cosas más. Motivo por el cual se ha creado una extensión de seguridad. Ya se garantiza desde que responde esto hasta el recursivo. Ya se firma digitalmente. Vuelvo a repetir, el problema era que utilizaba un identificador. Este identificador podía tomar un valor de 0 a 65.000. Cualquier número. Podía ser 1, 2, 10.000, 40.000. Hay servidores atacantes que están probando siempre, enviando aleatoriamente estos codificadores, estos identificadores. Por cosas de la vida le puede adivinar. Y cuando lo adivina, lo va a infectar a este servidor. Es decir, este servidor me lo va a tener cacheado, indicando que este es un AVI.com, es un IP, pero ya no del servidor de AVI, sino del atacante. Y el atacante no se va a poner un tetero de chiquitito, se va a poner un tetero de año. ¿Te imaginas que un año esté haciendo servidor? Bueno, se repite, esto es aleatoriedad, el atacante va a probar un nombre. Para evitar eso, compañeros, se ha creado el DNSSEC. Es una extensión de seguridad que no reemplaza al DNS, se complementa. No es por el hecho que implementemos DNS que ya no vamos a utilizar DNS, más bien lo vamos a firmar al servidor DNS. Vuelvo a repetir, esto tenganlo en cuenta, ¿para qué vamos a utilizar DNSSEC? Es para evitar que hagan este tipo de ataque. En el QLB hay una herramienta que hace esto, compañeros, bájenlo. Hay una página que se llama exploitsdb.org.es donde están esas herramientas que utilizan hackers para hacer todas estas cosas. Pruébenlo si quieren probar, pero no lo prueben con los proveedores. Una de las cosas. Y tenemos a Ana. Ambos en un lugar se juntan y dicen, ¿saben? Para que tu papá no me diga lo que estoy haciendo contigo, nos pondremos de acuerdo en utilizar una contraseña que nosotros no la aceptamos. Así tu papá, cuando intercepte la carta, el mensaje, lo que quieran ustedes, no pueda leerlo, porque va a estar cifrado. Muy bien, se ponen de acuerdo y dicen que va a ser osito 123. Desde este momento, todos los mensajes que se manden, lo van a cifrar con esta clave, que ambos conocen. Los algoritmos, hay N algoritmos que pues, cifran, compañeros, hay OpenSSL, GPG, hay N software que hacen esto. Pero la idea de actuar, compañeros, es entender en qué consiste la criptografía simétrica. Muy bien, ya he agarrado mi programa, he cifrado el mensaje viaja cifrado, y la única persona que va a poder abrir es la persona que conoce esta clave.
y en teoría solamente conoce Juan y Ana. Han viajado de manera segura. Esto funciona, por si acaso. ¿Cuál es el gran problema, compañeros? El mundo digital. ¿En servidor se podrá utilizar esto? ¿Te imaginas que tenga mi servidor web, mi navegador web, con cada navegador tenga que encontrar un lugar para decir qué contraseña vas a utilizar? No tiene sentido, ¿verdad? Para eso se ha creado, compañeros, la criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica, compañeros, clave pública, clave privada, clave pública, clave privada. Cuando ustedes compren certificado digital, les van a dar clave privada y clave pública. Pero en vez de la clave pública, les van a entregar un certificado digital indicando que esa clave pública te pertenece a vos. Y todo lo que hagas con esa clave pública es responsabilidad de vos. Por eso hay entidades certificadoras. Pero en este caso de DNSSEC no necesitamos tener certificados digitales. Certificado digital, vuelvo a indicar qué es. Es un documento digital donde dice que esta clave pública le pertenece a Ana. ¿Quién garantiza? Una entidad desconocida. Y lo firma con su clave privada. Eso es un certificado digital. Pero para DNSSEC no necesitamos. O sea, no estamos haciendo capacitación para vender certificados. Ustedes van a tener que generarse su clave pública y su clave privada. Vuelvo a repetir, asimétrica es la generación de dos claves. Hay N software que generen esto. Esa tarde lo vamos a hacer con DNSSEC. Tiene su herramienta para generar más claves. Vuelvo a repetir, clave pública, clave privada. Entiendan el concepto. Son dos. No puede haber una clave privada con dos claves públicas. Imposible. Es relacional. Son únicos. Solamente esta clave privada puede tener una clave pública, esta pública una clave privada. Con la clave pública no se puede llegar a la clave privada, imposible, el algoritmo así está diseñado. Cuando ya hemos entendido el concepto de clave pública y clave privada, esta pública es para llevarlo al público, para sacarlo a internet, como se llama clave pública. Y la privada es privada, tú te tienes que guardar, nadie debería ser privada. El tema del certificado digital es si tú regalas tu token de seguridad y empiezas a firmar, a ti te va a agarrar la ley. Porque tú estás siendo responsable de firmar digitalmente. En nivel de servidores de DNSSEC, lo mismo. Si tú comprometes esto, van a firmar otras personas que no corresponden y te van a firmar a ti. Vuelvo a repetir, la criptografía simétrica se basa en clave pública y clave privada. Agradecemos el nuevo mensaje. Han generado con cualquier software que quieran su clave pública y su clave privada. Esto se genera a nivel de algoritmo y a nivel de cantidad de bits. Acaban de generar su clave pública y su clave privada. Su clave privada lo ha guardado en su máquina en un lugar seguro. Su clave pública lo va a publicar en un lugar seguro para que todo el mundo lo pueda utilizar. Para eso es la clave pública. Esta clave pública puede ser accesible desde cualquier parte, porque no tiene sentido que tú lo guardes eso más. Por eso se llama clave pública, es público. Aquí tenemos otra vez a Juan, quiero otra vez agarrar mensajes, porque el anterior su balsa pescado. Agarra a Juan el mensaje y a través de la clave pública cifra el mensaje y el mensaje ya se ha cifrado. La única persona que va a poder leer es la que tiene la clave privada. Vuelvo a repetir, son relacionales. No puede haber dos claves públicas para una clave privada ni dos claves privadas para una clave pública. No puede existir eso. Esto, compañeros, es lo que se trabaja actualmente, toda la infraestructura PKI. Todo el certificado digital que ustedes compran, de design, de otros lugares, trabajan con esta arquitectura. ¿Alguna consulta hasta acá? Ese concepto, entran los compañeros, tiene adentro. Clave pública, clave privada. Clave pública, la privada no tengo que dar a nadie. Si ustedes deciden su privada, están poniendo en riesgo. Peor si tienen certificado digital. Todo que lo que hagan con la firma digital actualmente en Bolivia es equivalente a la manuscrita. Si ven a su casa firmada digitalmente, ya son problemas de ustedes. Por si acaso, pasaporte electrónico es lo mismo. Todo es certificado digital, compañeros. Se basa en eso.
dominas de concepto. Consultas hasta acá. Esta es la base de lo que vamos a explotar. Vamos a generar un par de claves y vamos a utilizar la clave pública para mandarlo a nuestro proveedor, en este caso al dominio.go, en este caso a mi dominio de nssec.go, para que yo diga esta clave le pertenece a la zona que ustedes han creado. El ejercicio de hoy día nos va a servir también para hacer un mundo real. Cuando vayan a sus entidades ya van a tener acceso a un servidor, una máquina virtual y una IP pública, ya podemos crear cosas. El chiste es, compañeros, que practiquemos. Hay bastantes riesgos de que se caiga su servidor DNS, por eso hay que practicar. Ya no es como un DNS comunicación. Si tu firma te has equivocado, se cae todo. Pero eso lo vamos a hacer con etapas, compañeros. No sé, pues mañana vamos a implementar DNSSEC. Esta es la primera capacitación básica. Lo ideal es que a la siguiente capacitación vengan ustedes mismos. Porque esta parte ya lo vamos a repetir, vamos a entrar a hacer otras cosas más avanzadas. Eso díganos a sus maestros, por favor. Que no cambien de persona, porque la otra persona no va a entender esta parte. Porque vamos al día de hoy. Consultas hasta acá. ¿Se entiende? Que manejamos el DNSSEC. Lo mismo. En este caso, Juan tiene su clave pública, tiene su clave privada. Me he equivocado, aquí es Juan, por si acaso. Ay, perdón. Esto lo vamos a notar. Aquí tenemos a Juan, tiene su clave pública de Juan y su clave privada de Juan. No es Ana, pues entonces. Ya. Firma digital, ¿en qué consiste, compañeros? Este es el concepto fundamental que hay que entender. Tenemos datos. De estos datos tenemos que sacar hash. Hash, ya sabemos que es un resumen. Hay diferentes algoritmos que te permiten sacar hash. Hash me refiero a un código único que representa todo el archivo. Si lo cambias un puntito, cambia también esa codificación. Ejemplo. El Linux ya tiene de varias formas implementado esto. Lo voy a limpiar un poco. Hay varios, por si acaso, hay MD5Zoom, que no es considerado, ya no es considerado seguro porque han encontrado dos archivos que generan el mismo hash, el mismo código. Por eso lo considero seguro, pero para hacer eso han tenido que trabajar unas supercomputadoras. No es fácil. El de moda creo que es ahorita el SHA-Zoom. Pero lo vemos así. BIM.txt. Lo voy a poner cualquier texto para mostrarles que esto es un documento cualquier y corriente. Lo voy a guardar. Y lo quiero sacar su hash. SHA-Zoom. A.txt. Su resumen, compañeros, es este. Este es el resumen. No, es el hash. Es el código único que representa este archivo. ¿Por qué código único? Si lo aumento o lo cambio cualquiera letra, o lo aumento cualquiera cosita, le voy a poner un puntito y lo vuelvo a grabar y vuelvo a sacar su hash. Tienes diferente hash. Ya es totalmente diferente. El MD5, compañeros, han logrado encontrar el mismo hash, es decir, este código, para dos archivos diferentes. Por eso se considera el MD5, que no es, ya no es confiable. Pero para hacer eso, compañeros, han hecho, tienen que trabajar supercomputadores. El de moda actualmente, el que es estable, digamos estable, no sé si está bien dicho estable, es el CHA-2, el 256, el 502 y otras cosas más. El 1024, que es más grande en cantidad de caracteres. Pero lo que quiero que entiendan es que el hash es un código de resumen del archivo, es único. Si lo ponen o lo cambian cualquier contenido del archivo, cambia también ese código único. Volvamos a la diapositiva. Lo que hace cuando firmamos digitalmente, compañeros, es de este archivo, de mi AA.txt, saco la función hash. A esta función hash, compañeros, utilizando mi clave privada, lo encripto o lo cifro. Eso es la firma digital. Al hash estoy encriptando con mi clave privada. Esta clave privada, compañeros, que está certificado, pero para ese nombre está certificado, esto ya está firmado digitalmente. ¿Por qué? Está encriptado con mi clave privada. ¿Y
¿Cómo la gente va a poder abrir esto? Comunicar al público. ¿Y eso en qué me garantiza? No me está garantizando la confidencialidad. Lo que me garantiza que yo, simplemente yo, he podido cifrar esto. ¿Y cómo lo demuestra? Utilizando el canal público para abrir el candado. Yo no siento candado aquí. Y toda persona va a poder abrir ese candado y demostrar que yo, solamente yo, he podido hacer esto. Y obviamente cuando este mensaje viaja a internet, se descifra de la siguiente manera. La persona destinataria va a agarrar este dato. Aquí está el dato. Va a volver a sacar hash de este dato, o sea, de este archivo, del mismo archivo. Va a sacar su hash y va a firmar, o sea, lo va a encriptar utilizando su clave pública. Al final tienen que igualar ambos hash. A ver, veamos la prueba. Tengo mi documento, tengo el hash ya encriptado. Cuando mandamos el mensaje, viaja el dato junto con el hash. Cuando firmamos digitalmente, compañía, dependiendo del tipo que manejemos, se agrega a la cabecera del documento. No es que se... Hay versiones que se crea un nuevo archivo, pero lo más común cuando firmamos digitalmente un PDF, se agrega a la cabecera este hash.